Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Ustedes de mi canal de YouTube, el Ingeniero de Cuquillo. El día de hoy me encuentro aquí en el crucero de Manalisco, Guadalajara y Yagualica, aquí donde está esta imagen de nuestro santo patrono, el Señor del Encino, que este año lo acaban de poner aquí en las fiestas de enero de aquí de Manalisco. Les comunico que en un momento más les aviso que les voy a hacer una grabación bien especial, bien bonita en este canal de YouTube de lo que va a ser la entrada del Señor del Encino, que lo traen de allí de la labor de San Ignacio, de aquí de un rancho cercano aquí a Manalisco, que es también un municipio de Yagualica, y se los voy a compartir en este canal de YouTube, Jalisciense de Cuquío, ahí para todos ustedes. Por primera vez en la historia, les voy a compartir esta bonita entrada aquí a Manalisco en sus fiestas patronales en honor a Santo Santiago Apóstol, que se festejan en este mes de julio. Y felicidades a todas, a todos los que se llamen Santiago, ya que hoy pues es el día de Santo Santiago. Le mandamos un saludo a todos a nuestros paisanos, los hijos ausentes que se encuentran allá en Estados Unidos, que pues por algún motivo no pudieron venir aquí a sus fiestas patronales. Pues el día de hoy se los voy a compartir en el canal de YouTube, en Cuquío, ahí para todos ustedes. Como ven, ahí va la gente ya allá a encontrar al Señor del Encino, ahí diciendo adiós, que es algo retirado de aquí de Manalisco, pero en este canal de YouTube, en Cuquío, se lo vamos a compartir. Y ahí está la imagen del Señor del Encino que acaban de poner aquí en el crucero, este año, en las fiestas en honor al Señor del Encino de enero, aquí en Manalisco, ya que se festejan en enero. Y también ahí se encuentra también el arco donde dice bienvenidos a Manalisco, y también ahí están ahí trabajando la gente que van a hacer un arco muy 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 bonito ahí al señor a Santo Santiago. A Santo Santiago va a quedar muy bonito. Esperemos también compartírselos cuando ya esté ya acabado, cuando ya lo hayan hecho ese bonito arco, que va a estar aquí la pura entrada, aquí en la pura entrada a Manalisco, Jalisco, México. Pues bueno, más adelante les voy a compartir lo que va a ser aquí la llegada de nuestro santo patrono, el Señor del Encino, que también vamos a grabar la llegada ya a Manalisco, allá a la parroquia de Santo Santiago Apóstol, que estamos festejando las fiestas patronales en honor a Santo Santiago Apóstol en este mes de julio. Saludos allá a David González, a Fernando González también, y a toda su familia allá en Estados Unidos, que por algún motivo no pudo venir. Pues por medio de este video van a mirar lo bonito que está ahorita aquí en el puro crucero de aquí de Manalisco, bien verde todo ya, ya que pues ha llovido muy bonito aquí en México, aquí en Jalisco, y ahí se ve lo nublado, las nubes que en un no tarda, no tarda también en llover, ojalá y todo salga bien y alcancemos a llegar con nuestro santo patrono, el Señor del Encino, allí a la parroquia de Santo Santiago Apóstol. Bueno, gracias, nos vemos más adelante para compartirles la entrada del Señor del Encino en la peregrinación con rumbo allá a la parroquia de Santo Santiago Apóstol. Gracias, nos vemos más adelante. Bueno, seguimos grabando aquí en el crucero de aquí de Manalisco. Hola, buenos días. ¿Vienen caminando de ahí desde la labor? ¿Sí? Ah, qué bueno. ¿Si todos los años acompañan al santo patrono aquí a Manalisco? Ah, qué bueno. ¿Tienen familia de Estados Unidos ustedes? No, ¿no? Ah, pero ustedes viven aquí en la labor. ¿Cómo dice? Como ya estamos viejitos, nos venimos a poquito, adelantito. Y el señor aquí viene ya, pero ya lo acompañamos. Ah, todos los años lo acompaña. ¿Cuánto tiempo tiene ya con esta tradición del Señor del Encino que lo traigan aquí en este día? Muchos años, yo creo más de unos 20 años. ¿Más de 20 años? Qué bueno, qué bueno. La fe es lo que cuenta, ¿da? La cuenta, ey. ¿Qué le? Salimos a llueve y llueve, pero ahí venimos, Iri, con nuestros saquitos. Ah, ¿estaba lloviendo ya cuando salieron? Sí, estaba llueve y llueve. Y luego cuando lo trajeron del día 23 de allá arriba, no, llegaron bien empapados, llegamos y se cambiaron y otra vez vámonos a misa. Pero la fe es la buena. Ey, así como dice usted, la fe es la buena. Ya con 76, 74 años y ya andamos tras de él. ¿Cuántos años tiene usted? 74 y él 76. ¿Usted cuántos años tiene? 76.
¿Quieren mandar un saludo a alguien que los vaya a ver por aquí en Guadalajara o un familiar? Sí, cómo no, que estén bien y que Dios los ayude. Y que vamos a pedir por ellos. ¿Eh? Qué bueno, los felicito. Unidos y todos los que están en otra parte. Mira cómo piden por los peregrinos. El domingo va a ser la misa de ellos. Ajá. De los peregrinos y pidemos por todos ellos, ¿verdad? Que Dios nos ayude y nos socorra a todos. ¿El domingo va a ser la misa aquí en la labor? El domingo, todos los días hay, pero el domingo va a ser también a las 12. Va a ser. Y ahí viene ya. Bueno, gracias. Hey. Pues como ven. Hey. Como ven, estas personas, que estos señores, que todos los años acompañan a esta peregrinación, al señor del Encino, que ahí viene ya, como ven, ahí viene ya la peregrinación, y ahí traen a nuestro santo patrón, el señor del Encino, como cada año, se realiza el día 25 de julio, que lo traigan de la labor, aquí a ahí dice, bienvenido a la labor, ese letrero, es un rancho, municipio de Yagualica, que está aquí a un costado, a un lado de aquí de Manalisco, y pues es una tradición ya de muchos años. Ahí viene la banda acompañando, la banda alteña, allá a nuestro santo patrón, el señor del Encino. Son tradiciones de nuestros pueblos de Jalisco que ojalá no se pierdan, y la gente con la fe, como decían ahí, tener mucha fe y acompañar en nuestras tradiciones. Es una tradición ya de más de 20 años esta de traer al señor del Encino aquí a Manalisco en las fiestas patronales en honor a Santo Santiago Apóstol. Estamos llegando ya al crucero de aquí de Manalisco. Y ahí está la gente ya. Bien emocionada, gustosa, porque ya está mirando llegar a su santo patrono, al señor del Encino. Está aquí en este arco que está aquí, donde dice bienvenidos a Manalisco. Va a haber una pequeña convivencia aquí. Aquí vamos a tener al señor del Encino. Vamos a ver si entrevistamos a las personas. Thank you.
Tony. Mucha gente que se cita el día de hoy a acompañar esta peregrinación desde ahí, desde el ranchito de aquí de La Labor, San Ignacio. Y aquí vamos a estar un rato aquí, que van a descansar aquí los peregrinos, y en unos momentos más pues se lo van a llevar allá para la parroquia de Santo Santiago Apóstol, santo patrono de Manalisco, que estamos festejando las fiestas de julio en honor a Santo Santiago. Mucha gente se dio cita el día de hoy aquí a acompañar al santo patrón, señor Encino, y también a recibirlo aquí en el crucero. Una tradición ya de mucho tiempo que en este mes de julio pues se realice el mero día de Santo Santiago. Vamos a ver si podemos también grabar ahí la entrada ahí al templo, a la parroquia de Santo Santiago, ahí para que vean. Qué bonita fe tienen aquí en Manalisco la gente. Mucha fe le tiene allá al Señor del Encino y a Santo Santiago, a su santo patrono de aquí de Manalisco. Y ahí están los elotes, ahí están la vendimia de los elotes. Este señor que en todos los ranchitos de aquí, en los pueblos vecinos de aquí de Yagualica, él va allá con su negocito a vender los elotes allá a las personas de las peregrinaciones. Ahorita en un momento más va a mostrar ahí al señor del Encino, que ya lo van a destapar. Lo tenían tapado ahí con un hilo para que no se moje. Y ahí están los elotes. Con permiso, ¿eh? Pues aquí vamos a estar un rato, un pequeño descanso aquí de los peregrinos que acompañaron ahí a nuestro patrón, señor del Encino, desde allá desde La Labor, desde el rancho de La Labor San Ignacio. Aquí van a tomar un refrigerio, algo de comer, algo de tomar. Y pues ahí está la gente. Está la gente ya comiendo, almorzando, se podría decir almorzando, unos tamalitos con un champurrado.
Qué bueno que haya de todo en estas terminaciones y esta convivencia que año por año se realiza aquí en el crucero, aquí en la pura entrada de Manalisco, crucero que va para Yahualica, Guadalajara. Pues es una tradición muy bonita ya, la verdad, desde mucho tiempo. Yo creo que ya más de 20 años que tiene esta tradición. Y felicitar también a los integrantes de la guardia de aquí de Manalisco, del señor Lencino, ya que pues gracias a ellos pueden llevar al señor Lencino a diferentes lugares, a diferentes ranchos de aquí de Manalisco y también de Yahualica. Señor Lencino es santo patrono de Ocotes de Moya, que también lo llevan a Yahualica en septiembre, lo llevan a Estados Unidos, aquí en Manalisco en enero, y pues también por medio de estos videos pues pueden mirar estas buenas tradiciones que pues, como dice aquí la gente que lo acompañó de ahí de la labor para acá, que ya es una tradición ya de más de 20 años. Qué bonito, y es primera vez que te estoy compartiendo este bonito día de aquí de esta peregrinación, de esta tradición, de aquí de Manalisco, que ese en este mes de julio, que están festejando ahí sus fiestas patronales en Santo Santiago, y pues espero les guste y compartan este video, ya que pues a muchas personas les va a llegar hasta allá, hasta donde se encuentren. Si no pudieron venir a Estados Unidos por medio de este video, pues van a poder mirar. Y van a poder mirar también aquí que ya la gente está echándose sus tamalitos. ¿Eh? Provecho, provecho. Provecho. Ahí están. Sí, todos aquí. Agarrando. Comiendo sus tamalitos que les regalan allá para que almuercen, ya que pues caminan algo retiradito. El otro ya falta desde aquí. Aquí la mitad, sería la mitad de la peregrinación del camino allá a Manalisco, y ya después hacen un recorrido por todas las calles de Manalisco, todos los barrios, y también a ver, esperemos que se lo compartamos también ahí en este canal de YouTube. Que estoy aquí. Más adelante, estamos ahorita comenzando la construcción de un arco muy bonito que van a hacer aquí. No. Aquí en la pura entrada de aquí de Manalisco, aquí en el crucero, están empezando a hacer lo que va a ser un arco, donde van a poner a su santo patrono, el Santo Santiago, que es santo patrono de aquí de Manalisco. Va a quedar muy bonito, la verdad. Esperemos que ya cuando lo terminen, pues también mostrárselos aquí, ya para vuelta de año en un video, en este bonito día, que es el 25 de julio, festejando a Santo Santiago, y felicidades a todos los que se llamen Santiagos. Les mandamos un saludo en su día, y un saludo también muy especial también allá a nuestros seguidores de allá de nuestros paisanos, los hijos ausentes allá en Estados Unidos, donde quiera que se encuentren, y recuerden compartir los videos que estamos compartiendo en este canal de YouTube. Les dice, soy Cuquillo ahí para todos ustedes. Bueno, más adelante les voy a mostrar ahí la salida de aquí del crucero para allá para Manalisco, y también la entrada allá a la parroquia, al templo donde está santo patrono Santo Santiago Apóstol. Gracias, nos vemos más adelante.
estos momentos ya estamos saliendo con rumbo allá a Manalisco, a la parroquia de Santo Santiago Apóstol, Santo Patrono de Manalisco. De guerra también, la banda de guerra, acompañando a esta peregrinación con rumbo allá a Manalisco. Espero y les guste este video. Y con la banda de guerra Cebeta 32 de Yagualica, aquí acompañando a esta peregrinación con rumbo a Manalisco. Aquí estamos llegando ya aquí a las Ciénegas, aquí a la pura entrada, esta colonia que está aquí en la pura entrada de Manalisco. Y ahí está la gente ya esperando que pase la peregrinación. Esperando que pase el Santo Patrono, el Señor del Encino. Muy milagroso el Señor del Encino, de Montes de Moya.